the more you ignore me, the closer I get. You're wishing you were done. Manu! Hey! Es algo. Pasa! Pasa nada! ¿Qué pasó? Permiso! Claro! Oh, sorry. No, no, it's okay. Hey. Estos señores en la puerta. ¿Quién es? Maestro Bigote. ¿Maestro Bigote? Yeah. ¿Y qué quiere este? ¿Es un amigo? No, no, no. Viene a arreglar la llave de la cocina. ¿Les abro? Claro, claro, claro. Ok. Ya. Yeah. Yeah. ¿Al tiro? Sí. Yeah. Ok. ¿Eh? Te espero afuera. Está bien. Ya. Yeah. ¿Qué querrá el maestro Bigote? La bandera, mira que te seco, nos sacamos dos pilas, pulimos, tal cual como están. Hola, al medio. Hola. ¿Qué están haciendo? Venimos a hacer una medida en el departamento para pintarlo. Lo mandó su hermano José Pedro. No es un buen momento. Ahora estoy súper apurado, tengo una reunión súper importante. Bueno, ahí usted ve la bandera y todo el cuento. Me gustan las cosas del mundo, los viajes, todo eso. Pero está todo bien. Tenemos que verlo igual, de todas maneras hay que revisarlo completo. La decoración da lo mismo, si el departamento está impecable. Sí, como hay gente que coleccionó mariposas. Yo colecciono folletos. Pero bueno, vamos. Muy apurado. Una amiga. Hacemos cortita porque veníamos a la cocina, pero pasen nomás. Entonces, bueno, ay, está el califón, está un poco malo, así que podrían aprovechar de echarle un ojo. ¡Manu! Hola, hola, Mara. Maestro Bigote, hola. Mi amiga, la Mara. Manu, tu traje. ¡No! Ahora no. Es por allá hoy, tío. No, ahora no te preocupes. Yo pago la pizza en la noche. Ey, pues es lo que te digo. No, te preocupes. ¿Es todo bien? Tú bien, tú delicado. La noche invito yo a la pizza, ¿eh? ¡Bye! Sí, ¡see bye. You! ¡Bye-bye! La gringa de una amiga mía, multiculti. Le gustan las pizzas multicultural, la hawaiana, la con piña. Es súper buena. Bueno, en todo caso, yo me voy a ir, ¿no? Están en su casa, están llevando. Ok. ¿Y te dijo el mono por qué se bajó? Dijo que fallamos en la estrategia de viralización. Pero yo sabía, hay que buscar un experto. Sí. Un community manager. Un trendsetter del mundillo digital. Alguien que se mueva en todos los segmentos. Sorry, Manu. Guarda con esa también. Yo tengo una carta. ¿Qué le ofrecemos? Piece of a cake. ¿Qué chucha es piece of a cake? Piece of a cake, pues Manuel. Pedazo de la torta. Participación. Ah. Play. 15. ¡Puta madre! Algo extraño le pasa a mi ex mujer últimamente. Como que anda más producida, más mina. ¿Y eso es raro? No, extraño, no. Por ejemplo, el otro día la llamé por teléfono y me dijo que estaba en clase de surf. Raro. A lo mejor está buscando espacio para desarrollarse. No creo. Yo creo que tiene un mino, un pinche o algo así. Pero eso tampoco tiene nada de malo. A lo mejor quiere rehacer su vida. No, si no tiene nada de malo. Si lo que tiene de malo es que sea un surfista. Un pendejo con la raja llena de arena todo el día metido en la playa sin responsabilidades. No es un buen ejemplo para mi hija, ¿o sí? A ver, Tomás. Yo creo que tú te estás adelantando. Todo tu conflicto ahora son solamente suposiciones. No, suposiciones no. Yo observo, miro, me armo el cuadro completo y saco conclusiones. A eso me pagan. Yo me dedico a eso, a la observación. ¿Angustia anticipatoria? ¿Y eso qué es? Es angustia de lo que no pasó. Pero quizás podría pasar, ¿no? Ya, ¿y si está pasando? Me molestó su cartelito, oiga. ¿Qué chucha estáis haciendo acá, José Pedro? Es una talla, weón, no seis meses. Has mejorado tu inglés, hermanito, ¿ah? Me llamó el maestro Bigote. Me avisó que tenía aquí una especie de negocio, alojando extranjeros, algo medio raro. Sí, un viejo sapo. Hace rato con la mano estábamos preguntando de qué mierda había, Manolito. ¿Pero sabéis qué? Esto ya, weón, superó cualquier cosa. Te acabo de googlear ese letrero. ¿Qué es esto, weón, de www.hotelboutiquebarbustamante.com? ¿Qué hacen la foto de los abuelos, weón? En blanco y negro el día que llegaron a este departamento. El famoso Chateau Bar Bustamante convertido en hotel boutique por el nieto de los dueños originales, promisorio empresario hotelero.
entero. ¿Tú sabís la weá que estáis haciendo? Si nos cae asignatura, impuestos internos, pagáis factura, tú dais boleta, declaráis mensualmente, te cae una gringa, una fiesta por la ventana. ¿Qué weá así? Para tu tonito viejo. Primero que todo, compadre, yo estoy bastante grandecito y yo soy tu hermano mayor. Lo que yo haga acá y apaga ese teléfono es problema mío. ¿Sabéis por qué? Porque el departamento es mío. Mira, Manuel José, hermano mayor. Primero que nada, este depto no ha sido, no es y nunca va a ser tuyo. Está a la venta por la enfermedad del papá y tú vas a tener que mostrárselo a todos los compradores que vengan. Y te digo una cosa, atina, weón. Trabaja, hazte hombre, hazte grande, weón. ¿Y vos? Hello, you can chat. Weón, me cagó. Mira, yo creo que podría ser una sección de Demasiado Tarde, compadre. Podríamos localizarlo en Chile para que pudierais seguir haciendo tu programa. Me gusta. Me parece súper atractiva la propuesta. La ruta del spa, ese es el título. Spa, hedonismo, vagancia. Es mostrar la gente linda cómo viaja por el mundo. ¿Tienen auspiciadores? Bueno. Tenemos el concepto sembrado en varios directorios ya. Ya, pero los directorios no pinchan ni cortan nada. ¿Cuál es la estrategia de viralización? Estrategia como tal no hay. La idea es el avance irreflexivo y el retroceso metódico. Que esto prenda depende mucho de tu know-how. Queremos que el concepto penetre muy fuerte en el ABC1 y tenga un realce en el C2 y C3. Que le gusta a los ricos y le gusta a los pobres. Transversal. Súper queremos bueno. Llegar a todos los negocios. Yo les quiero preguntar, hablamos de know-how, hablamos de proyección de futuro. ¿Cómo vamos con el negocio? Y esperamos que nos haga una oferta, la verdad. Si quieres, te tomas tu tiempo y piensa en algo justo en términos de porcentaje. Me voy a tomar 2 segundos. Si hacemos un cálculo de porcentaje, ustedes van a poder disfrutar hedonismo, cosas que a ustedes les gusta, vagancia. Entonces va a ser el 89% para mí, que va a ser el mismo esfuerzo que van a poner ustedes, y se van a quedar con un 11%. Muy bueno. Y ustedes preguntarán, ¿por qué un 11%? Es el know-how. Ahora, dentro de ese 11% que realmente van a ganar, van a tener que terminar recibiendo un 5%. Porque hay que poner impuestos, que no los voy a poner yo. Reflexionenlo, pero con sonrisa, para que haya futuro. Si me permiten, me están llamando, ¿ah? Y ni se arrugó el pendejo, weón. Ahí tenís, po. El futuro de Chile. Así, ¿ah, este país se va a la mierda? No te pasaste. 5% para nosotros. Oh. 5%. Cuando nosotros somos los que la tenemos, hay que buscar otro, definitivamente. Debe estar chalado.